Biografía. De Urbano I. Audiolibro 1X1. Eudes u Odón de la Geri. Chatillon sur Marne, Champaña, Francia, H. 1042, Roma, 1099, Papa de la Iapa de la Iglesia Católica que impulsó las cruzadas. Procedente de la nobleza francesa, Odón de la Geri pertenecía a la Orden de Cluny cuando fue elegido Papa en 1088. El Papa Urbano II en 1095 el nuevo pontífice reunió un concilio en Clermont en el que pronunció un discurso incitando a todos los cristianos a recuperar los lugares sagrados de Palestina en manos entonces de los turcos seléucidas de religión islámica y estimulando el entusiasmo con la concesión de indulgencias y las ventajas económicas que ofrecería la colonización de un territorio fértil y escasamente poblado. La respuesta de quienes lo escuchaban, el grito de Dios lo quiere, se convirtió en el grito de guerra de los cruzados. La apelación a una cruzada cristiana contra el Islam en Tierra Santa respondía a la petición de ayuda del emperador de Bizancio, Alejo I Comneno, sometido a la presión militar del Sultanato de Iconio. Al año siguiente partió hacia Oriente una nutrida expedición de caballeros de Francia, Normandía, Lorena y Flandes, encabezada por Godofredo de Bouillon, Balduino de Boulogne, Roberto de Normandía, Raimundo de Toulouse y otros. Viajaron hasta Constantinopla, penetraron en Asia Menor, vencieron al sultán en la batalla de Gorilea, tomaron Nicea, Antioquía y, finalmente, Jerusalén, 1099. Los cruzados se repartieron los territorios conquistados, creando varios estados cristianos en Siria y Palestina. El Papa Urbano II murió en aquel mismo año, sin haber recibido la noticia de que los cruzados habían tomado la ciudad santa. Pero su idea pervivió en la cristiandad por espacio de dos siglos. Fin. Audiolibro generado por. leer con los oídos.